Bueno, mi gente, bienvenidos a una nueva serie. Si lo escucharon bien, nuestra primera serie aquí en el canal. La meta, difícil. El concepto, fácil. Vamos a ver qué estamos hablando. Bueno, mi gente, llegó una serie que me han pedido muchísimo y se llama Rumbo al 12-0. Estamos hablando nada más y nada menos de Battle Royale. Es un modo en online, Battle Royale. Cada entrada vale 1500 tops. Nosotros ya tenemos un equipo, así que se los voy a mostrar ya mismo. Si perdemos, empezamos de cero. Si llegamos a 12-0, se acaba la serie. Nunca he llegado a 12-0. Lo más cerca que he llegado es 11-0 y perdí. O sea, perdí el partido doceavo, el partido de, digamos, de la gloria. Pero bueno, es algo divertido. Yo de verdad digo que este año lo pusieron muchísimo mejor. Déjenme explicarles por qué. Si nos metemos en Battle Royale, ahora no necesitas llegar 12-0 para tener el pack que se llama Flawless, que es cuando lo obtienes. Si te metes en View Battle Royale Program, si llegas a 100 puntos, te llevas igualito el pack. Nosotros obviamente vamos a tratar de llegar 12-0. Esta es la misión de esta serie. Y hay unas misiones dentro del mismo programa que si llegas 12-0 te dan 20 puntos. Si llegas, cada partido ganado te van dando un punto. Si llegas a 9 te dan 10. Si metes 40 hits te dan 7, esto ya los hice, ya hay misiones por jugadores. Nosotros de estos jugadores nada más tenemos a uno y es Eric Gagne, así que en esta oportunidad vamos a tratar de concentrarnos en tener 5 ponches con él. Y vamos a mostrar el equipo. El equipo está compuesto de unos pitchers nulos. Realmente los pitchers de los abridores a mí no me importan mucho. El mejor es Drew Smiley, pero sin embargo tampoco me parece muy bueno. El line-up es Cody Bellinger, Chipper Jones, Joey Gallo, Lourdes Gurriel Jr., Logan Morrison, Paul DeJong, Dominic Smith y Tyler Stevenson. Es uno de los mejores equipos que he drafteado. En la banca tengo Daniel Vogelbach y tengo Willie Calhoun y también tengo este sub que se llama Brett Batty. Y en el bullpen tengo a Shane Green, que es muy, muy bueno. Diego Castillo, que es mi favorito. José Alvarado, que también es muy buen zurdo. Tenemos a Archie Bradley, tenemos a Will Smith, que también me gusta mucho. Y el Eric Gagne, como ya les digo. Bueno, mi gente, les repito, la misión es tratar de llegar 12-0. El concepto sencillo. El objetivo bastante complejo. Vamos a darle play ball y ver cómo sale el primer partido, pues. Que nuestro primer bate, como se lo mostré, es Cody Bellinger. Vamos a ver qué nos sale aquí. Ok. Vamos a ver si Cody puede empezar esto, la fiesta bien, pues. Y eso va a ser un difícil. Ok, primer sencillo. Empezamos bien. Feo swing, pero primer sencillo. Que viene Chipper Jones. Y si, o sea, para mostrárselo, nada más hay una carta ahorita en el juego de Chipper Jones. Obviamente es la carta 99 de Chipper Jones, de las colecciones. Para muchos, la mejor carta del juego. Yo es primera vez que la uso. Y eso va a ser un misil. Y eso va a ser el primer swing de Chipper Jones, jonrón. Me encanta lo que estoy viendo de Chipper. Sobre todo porque el año pasado me pareció muy mala carta la de Chipper Jones. Yo nunca conseguí 99 porque era de Flawless, o sea, era de esto. Pero la otra carta de él, yo nunca serví, pues. La primer swing con esta, la nueva carta, un ron, 2-0. Bueno, mi gente, y si no saben cómo funciona Battle Royale, te lo explico. Es un draft de 26 jugadores, quedan 2 diamantes, creo que son 3 o 4 de oro. Y uno que otro más, Lourdes. Gurriel pone el partido 3-0. Qué buena carta, Lourdes, hermano. O sea, ajá, haces el draft de 26 jugadores, 2 diamantes y el resto realmente no me recuerdo. Realmente yo no juego mucho esto, pero por eso se los quiero traer a la mesa. Quiero empezarlo a jugar tipo CDK en YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Haces el draft y lo que después tienes que hacer, obviamente, es ganar, pero son partidos nada más de 3 innings. No son partidos de 9, ni 5, ni 6. Son nada más 9, pero son nada más 3 innings. El que gane sigue avanzando. Ok, Logan, vamos a hacer un hitcito ahí, pues. Logan, perfecto, adelanta contra el 4-0, señor. Logan Morrison es una de esas cartas que están en el Player Program, pero era de la primera temporada. Esta es la segunda temporada ya. Esta es una de esas cartas, es plata, y era de la temporada anterior. Que Paul Goldschmidt con. Paul Goldschmidt, no, perdón, Paul DeJong con los splits invertidos. Y Paul DeJong con un doblete sencillo. Esta carta también, como Miguel Cabrera, tiene splits invertidos. Significa que batea mejor derecho-derecho. Así que era un buen macho para nosotros. Seguimos bateando. Es Tyler. Y Tyler quiere que el partido se ponga 6-0, señor. Esta ofensiva me está gustando muchísimo. No tenemos buenos brazos de la rotación. Y el bullpen tenemos medio unos ahí.
Pero el bate es lo que va a hacer que nosotros sirvamos en este Battle Royale, esta nueva serie. Y además tratar de picharle lo mejor posible. El oponente también tenía rolo de récord. Eso significa que él puede fácilmente, bueno, fácilmente puede darle la vuelta o fácil empatar el partido. Primer hit, espanto. Recta abajo. Y primer poncho del partido. Excelente. No sé qué estaba esperando. Es una recta por todo el medio. Literal se la pusimos a Soriano. Pero bueno, nada, no importa. Para mí mejor que salga al lado. Y otro strike. Buena recta. Tremenda recta. Primer out. Y segundo out. Ok, ganamos el primer inning. Pues 6-0 todavía. Quedamos otra vez con Cody porque le dimos la vuelta en el line up, en el inning pasado. Y Cody sigue bateando. Cody, si no saben, es una de mis cartas favoritas. Ya lo he dicho varias veces que hay varias de mis cartas favoritas. Pero el año pasado, de mis cartas favoritas, sacaron un flashback de jugador del mes. Y después sacaron un finest de él también flashback. Y uff, el swing de Cody es una hermosura. Que la cuenta está 1-1 para el pana Chipper. Pero más, ¿qué podemos hacer aquí? ¡Chipper! ¡Se fue! ¡Chipper la botó! ¡Con eso! No, esta Chipper es una maravilla. 8-0. Ok, nuestro oponente se fue, significa que ganamos el primero. Ahora le explico. 8-0 realmente en este modo no significa nada. Yo he visto comebacks o regresos de partido de 10-0. O sea, este modo es súper loco. Lo bueno es que, bueno, ganamos el primero. Vamos al segundo. Vamos a ver qué tal. Y efectivamente, el pana es venezolano. Se reicé la iglesia contra Cody Bellinger. Este ha creado bastante bonito. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí, pues. Y Cody Bellinger, eso no va a picar. No, eso no pica. Primera. 3 y 2. Vamos a ver qué nos lanza aquí. La vez pasada nos lanzó una bola. Ya estamos haciendo un strike ahora. Tres buenos swings. Todo dado. No me gusta lo que estoy viendo en este segundo partido. Tremendos tres swings. Pisé ahí perfecto. Pero wow. Como les estaba diciendo, Rinan, sin duda alguna es su mejor bateador. Vamos a ver si podemos sacar la out. O sea, tú me estás diciendo que yo tengo tres resultados perfectos y todos fueron out, pero este carajo tiene ese. Bueno, tremendo swing, ¿verdad? Pero fue late, ¿verdad? Claro que fue late. No, fue súper late. Ok, posible doble play. Se lo merece el juego, se lo merece. Ok, se lo merece. Ok, a mí no me van a dar tres out perfect y al pana le van a dar un late sencillo. No. Vamos a ver si podemos batear mejor y ver si conseguimos la primera carrera, pues. Logan, perfect, perfect. No me jodas, otro perfect que va a terminar. Oh. Esto es Battle Royale para ustedes. Esto es Battle Royale para ustedes. La gente nueva aquí van a ver mucho de eso. Es un modo bastante raro donde a veces los late salen hit, los just late salen hit, pero los perfect perfect salen a veces fue un doble en just late. Y Lomo y el Merit ni se diga. Bueno, no importa, paciencia, como les digo, el concepto es fácil. Objetivo, otra cosa. Que Dio Castillo está haciendo el trabajo bastante bien, como les digo, es mi relevista favorito en Battle Royale. Siempre me sirve, siempre me funciona, nunca tengo quejas de él. Sinceramente, cuando le hacen giro algo, es porque o hago un mal lanzamiento, o el oponente, sinceramente, tiene suerte como el de Ernie Banks. Pero raras veces me hacen un buen contacto con el pana. Así que vamos a tratar de buscar el ponche aquí. Lo estoy cazando aquí arriba. Me gusta la zona donde lo estoy poniendo. Me gusta el lanzamiento. Fue tremendo swing. No tengo más nada que decir. Como le digo, George Springer contra mí. Asesino. Es que me molesta que yo le he dado bastante bien a la pelota y él vaya ganando. Eso es lo que me molesta. Miren, Josh Early no puede ser un run en comparación de Perfect Perfect. Bueno, y metió a mi pesadilla de pitcher. Harold de Chapman, vamos a ver qué podemos hacerle aquí el pan. Eso es un buen inicio, buen inicio. Ahí le dan hit mierderos, a mí también. Bien, hombre en primera, vienen los que son, pues. Mono, mono. Ella ahí me la pegó, ajá. Ok. Hombre en primera y segundo, viene el hombre, viene el hombre. Este sí. No puede ser. Qué triste que le den ese doble play cuando yo le he dado perfecto en todo el partido. Se acabó. No le puedo batear a Chapman. Lastimosamente, bateamos 30.000 veces mejor que el pana. Pero esto, como les digo, va a ser una serie larga. Ya se acabó el primer chance se acabó. Bueno, nada, como les digo, lastimosamente no alcanzamos del 1-1.
Esto va a ser la serie. La serie va a ser bastante así. O sea, no siempre se va a llegar muy lejos. A veces vamos a llegar lejos. Ojalá. A veces vamos a llegar muy, muy temprano. O sea, vamos a entrenar muy temprano. Y algún momento, ojalá, fuéramos llegados a cero. Bueno, gente, si les gustó el concepto de la serie, ya saben que vamos a venir con muchísimo más. Este fue el episodio 1. Lastimosamente ganamos uno y perdimos el siguiente. No sé cuántos partidos le va a tener en el futuro. El próximo capítulo de la serie, lo más probable es que draftiemos y jugamos también un par. Y después vamos a ir viendo de cómo vamos. Ya saben, si no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Campanita para que estén al tanto de todos mis videos. Y aquí mi canal de Twitch. Y nos vemos más adelante con muchísimo más contenido de MLB Show 21.